creo que nunca se las había presentado en video. Pero ella es José y es mi amiga de la prepa. Nos conocemos desde 19 años. Sí, 19 años nos conocemos. Soy su fan número uno. Sí, ayer estuvimos en su casa y tejimos pulseras, y comimos, tomamos vino. Vaya elegancia, ahora sí. Después café. Ah, después fuimos por un café, jugamos, adivina quién, y ella solo ganó porque su esposo le ayudaba. Que no los engañe y que diga, ay, yo soy la que mejor juega y siempre gano. Cuando juega sola pierde. Kenny. Patrañas, no le crean nada. Ando en tour. Pero hoy va a haber una revancha. Pero con uno. Es más chiquita, a ver, vamos a ver quién gana. ¡Hola! Hemos venido, ando de tour, bueno, desde ayer, ¿va? Hola, bienvenidos a Tajín. Sí, bueno, ayer llegué a Tulancingo, vine a visitarlo. ¿Quieres poner tu cara aquí así? Ah, japonés. Sí, y hoy venimos a Tajín, que nos tomó más horas de lo que yo pensaba. Porque, no sé, creo que nos perdimos un momento, ¿no? Fuimos primero a Poza Rica, y Poza Rica había muchísimo tráfico y obras, pero llegamos. Y luego llegamos aquí, y me regresaron a dejar el tripié, entonces todo el video va a ser así. Ciertamente. Porque el señor no me dejó pasar mi tripié, ¿verdad? Dejen pasar el tripié. Sí, no sé por qué. Y pues nada, vamos a empezar el recorrido, que dicen que son 40 pirámides y no hay nada de sombra. No sabes si eso son aguacates, destrocen la hoja y va a oler a anís. Digo, si no saben cómo luce un aguacate. Miren, está bien padre ahí la selva. Bueno, le quitó el momento selvático. Ya hace más calor, pero la vista está increíble, vean esto. Y acá atrás igual, está súper padre. Ya terminamos el recorrido. ¿Qué hora es? Estamos, son las 1:10. 1:10. Ya hace hambre, ¿no? Sí, ya vamos a... Es que desayunamos horas. Como a las 7. Un sándwich. Aquí afuera hay una señora que te enseña la carta y te dice, el desayuno incluye arroz, mole, huevos y tortillas. Pero le podemos dar todo el arroz, el mole y las tortillas que quiera hasta que se llene. Hasta que se llene. ¿Huevos, entonces, no? No, la proteína no la incluyó. Sí, fue muy cuidadoso en darnos muchos carbohidratos. Sí, entonces vamos a comer llenarnos. Hasta que, dice que hasta que te llenes te dan de comer. Prometedor. Ah, oigan, ya regresamos de Tajín. Hubo mucho sol, demasiado sol.
y hacía calorcillo, ¿no? Ya después se puso más caliente y después tuvimos que comer en el restaurante de ahí porque ya todos teníamos mucha hambre. Pero la verdad es que ninguno se llenó mucho. Tengo los ojos rojos. Ay, un poquito rojos. Y luego, a mí, ¿qué se te hizo más pesado, la ida o el regreso? A mí se me hizo más pesado la ida, pensé que no llegaba. A mí también. Ajá. Y el regreso se me hizo más rápido, pero daba todo el sol del lado de donde yo venía y me dolía la cabeza. Y como no podía tomar agua, fue un poco pesado. Pero ya estamos de regreso y ahorita vamos a ir a cenar. ¡Wow! Y Josefa va a manejar. ¡Nunca la he visto manejar en la vida! ¿Estás emocionada? Sí, prometo traerte de ir y de regreso. ¿Sabes? ¡Viva! Nunca le he dado ni un solo rayón al carro, así que... Yo tampoco le he dado rayones a ningún carro. Cuando he manejado dos veces en la vida. Súper bien, ese es un buen récord. Ah, vamos a ir a cenar. ¿Qué vamos a cenar? ¿Tacos, verdad? Tacos y birria. Ah, tacos y birria. Ahorita les enseño qué cenamos. Momento. Ella no la distraigo porque es nueva. Y no vayamos a chocar. No, no chocar. Pero vamos bien. Ya dio la vuelta. En un lugar donde hay muchos carros. Y dejé pasar a una niña. Perdón. Miren, taquitos para cenar. Y mil salsas. A ver, ¿qué es eso? Ábrele tantito para que se vea. Una torta con una... ¿Qué es? ¿Enchilada? Enchilada con carne de pastor. ¿Cambias guajolote? Guajolote, sí. No es un pan más. De la región, es de la región. No estamos en Tacos Memo. ¿Cuál es tu problema, amigo? Yo sabía que...